sea, fuera del continente americano o europeo, estamos en África, repito, y en las Copas del Mundo te enfrentas con todas las gimnastas que son potencias afuera de nuestro continente y que estamos acostumbradas a vernos en contra de ellas, así que fueron nuevas competidoras, nuevas experiencias, un escenario súper, súper lindo, un país súper con mucha historia y me trajo mucho, no solamente para mí en lo personal, sino para mí como gimnasta, como atleta, y lograr obtener esa medalla, que la verdad yo no estaba en mi cabeza poder obtener eso, porque íbamos a esa competencia con objetivos de probar elementos nuevos y prepararnos como una competencia de preparación para el Panamericano este de Colombia, y llegó la sorpresa y yo me quedé, wow, me quedé en shock viendo la pantalla que decía mi nombre en el tercer lugar, yo, wow. Pero ha sido el resultado de mucho esfuerzo, mucho trabajo que vengo haciendo con los profes, con mis compañeras, todo el sacrificio de hace años, y la verdad que estoy muy muy contenta con ese resultado. Acabamos de regresar de los... ¿De Colombia? Ajá, de los Panamericanos en Colombia. Hicimos una actuación histórica como equipo. Pudimos clasificar a las finales, que son los 8 mejores puntajes por equipo. Primera vez que Panamá clasifica a finales en los Panamericanos con equipo completo mayor. Y logramos clasificar equipo completo a los Juegos Panamericanos de Chile, que también primera vez en la historia que Panamá clasifica un equipo completo. Así que somos un equipo relativamente nuevo que está empezando a competir por equipo, porque hace tiempo no teníamos equipos mayores. Y poco a poco nos hemos sumado ya cuando estábamos cumpliendo la edad, y la verdad que estar haciendo historia con mis mejores amigas, mis casi hermanas que venimos creciendo juntas hace años, no tiene precio y es súper, súper chévere. Sí, ¿desde qué edad comenzaste a practicar este deporte? Yo comencé como a los 4 y empecé a competir a los 5 y empecé a hacer selección a los 9 años. ¿Y qué tal te ha parecido todo esta cantidad de éxito que tú dices que ha llevado muchos años de preparación, pero ahora ha venido como seguidillo, una... Exacto. Seguidilla. Ahora, hasta ahora, este año pasado y el año pasado, es que están saliendo los frutos de todo mi sacrificio, y la verdad que me he sacrificado tanto y siento que ya llega el momento en que yo disfruto el deporte, así que estoy muy, muy contenta haciendo lo que amo. Sí, bueno, me dijiste que la competencia en Egipto era con un estilo de preparación, y ahora lo que viene, los objetivos que tienes planeados. Pues estamos yéndonos la semana que viene a un campamento preparativo en Colombia también, previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que también nos vamos la semana... Sí, nos vamos y regresamos y nos vamos. Okay. Entonces, sí, tenemos Juegos Centroamericanos del Caribe, donde clasificamos el año pasado con equipo completo, y estamos trabajando duro, tenemos objetivos ambiciosos y espero que nos vaya súper, súper bien.